gran escritor, alguien que no estuvo solamente dentro de su durazno, sino que también trascendió más allá de las fronteras del Uruguay. Es por eso que estamos aquí y quiero agradecer a todos los que están presentes, a todo el público, a todos aquellos escritores amigos que van a participar, a los escritores que mandaron sus adhesiones, a todos aquellos amigos de Demetrio que me mandaron email, que me mandaron mensaje. Gracias. Y si me olvido de alguien, pido disculpas. Muchas noches de poesía bajo el ala de una gran amiga, doña... me olvidé el nombre de tu madre, Nelly de Perino, acá en casi la azotea del Palacio Municipal, pero además, es decir, en otros muchos lugares, muchas veces. Yo he tenido muchas palabras con Demetrio, pero con Demetrio solamente se podría hablar de una cosa, de poesía. Todas las conversaciones nuestras siempre terminaban en poesía. Recuerdo una vez en Durango, cuando tenía esa audición en televisión, me agarró, yo pasaba por Durango y me agarró y me metí en la audición para hablar de poesía, por supuesto, ¿no? Creo que todos los que lo conocimos a Demetrio, es decir, tenemos un gran recuerdo de él. Lamentablemente hoy no puede estar con nosotros. A veces las enfermedades nos juegan muy malas pasadas. Eso le pasó hoy a Demetrio. Pero él sabe que acá, todos los que estamos acá, estamos pensando en él y en su poesía. Yo pensaba decir algunas poesías de él, pero somos muchos los que tenemos que hablar. Entonces preferí que no, ya va a haber alguien que las diga, ¿verdad? Lo único que sí me alegra muchísimo es ver esta sala llena para darle homenaje a uno de los grandes poetas nuestros, que como siempre, siendo nuestro, está desconocido, ¿no? Con mucha gente. Eso Roberto lo sabe perfectamente, nos pasa a todos acá en Uruguay, ¿no? Nos conocen afuera, acá. Demetrio en Chile, por ejemplo, uno habla de Demetrio y todo el mundo, ¡ah, Demetrio! Acá no. Acaso en Durazno lo conocen, más que en Montevideo mismo. Y en Montevideo nos conocemos entre nosotros y nadie más. Es decir, don Vidalín nos podrá decir si en Durazno, el que se ha encargado un poco de darle manija a la cultura, es decir, se está haciendo más conocido los escritores duranenses, pero creo que hay muy poco más que decir.
le ha reconocido un mensaje de hermandad sincera y un espíritu cultivado en los valores altísimos de la dignidad y el amor al prójimo. Supo andar por esos caminos americanos, alternando la poesía y la amistad, recogiendo premios merecidamente, ya que su numen altamente lírico lo destacaron siempre entre tantos otros poetas de la región. Quiero destacar que Demetrio no solo es un gran poeta duranense o del Uruguay, sino que ha sido el hermano que nos representó en esta América, que ha dado al mundo tantos soñadores aventureros, tantos amantes de la lírica, que dejando en cada poema mucho amor, han amado al mundo, a la vida, a los hombres, porque el espíritu vagabundo del poeta no se detiene más allá de toda frontera. Un enorme placer estar aquí, sobre todo por lo que nos reúne esta noche, más allá de que el Ateneo es nuestra segunda casa desde hace tantos años. Y traigo también la representación de mamá, que lamentablemente, por sus añitos. En el año 1995, en una de mis giras internacionales, Manuel me sorprendió muchísimo regalándome algo que cuido con todo amor, que se llama Sonetológico Bibliográfico. Fue una sorpresa enorme. Esto lo hizo él con todo amor de cada uno de mis libros de esa época. Entonces, hoy voy a leer uno de esos poemas, dedicado a un libro que se llamó Casi Noche, del año 1990. Es casi tarde. Con el viento viene una extraña mujer por el camino. Tiene tatuada un ancla y un marino y una rosa de fe que la sostiene. El véspero en la tarde se entretiene, muestra la boca lenta como el vino que se toma debajo de algún pino y que en finos cristales mantiene. Se oyen asombros, hombres y bocinas. Si es la Teresa de las oficinas, de reales ensueños y el derroche de besos, libros, viajes y aeropuertos, azorados los vientos y despiertos, crepúsculos de amores, casi noche. Bueno, él me lo dedicaba. Y el Guadalquivir que lleva del cante hondo a la farpa, navegan gritos azules en tu parte madrugada. Ya pasaron muchos años de tiempo pasa entre llorosos espejos y lenguas que se deshaga. Tu adulto adiós es presencia de tu obra buena y alta, de tu poesía y tu teatro y de tu parte nostalgia. En el camino del cielo, montando en río Sajaca, te veo largar del sueño en un incendio de escamas.
en distintos países de América. Hablamos de Demetrio Sosa, el creativo. Yo voy a hablar de Demetrio Sosa, el muchacho, del Pocho Sosa, aquel que conocí en Durán, jugando al fútbol, aquel que también, supongo, habrá pateado una pelota de trapo, aquel que fue el muchacho sencillo, que hacía pinta en el café, aquel que iba a los bailes, aquel que tuvo todas las vivencias que puede tener un muchacho sencillo de mi barrio, porque Demetrio, además del poeta, era barrio puro, llevaba en su piel el furor de las estrellas, tanto del barrio Palermo como de su querido Durazno. Es un hombre que siente el pueblo en lo más hondo de su entraña. Y hablo de él de esta manera porque compartí con él muchas noches en Buenos Aires, cuando recorríamos distintas peñas del Café Tortón, el viejo almacén de Don Leonel, el Mundo Rivero. Cuando lo llevo a la Academia Porteña de Lunfardo y lo presento a otra institución de la Lunfardía de América, a Don José Gobero, y se queda sorprendido de esa imaginería del Pocho, y me dice: pero, ¿y por qué no escribe Lunfardo? Y porque tiene que haber poetas lunfardos, poetas líricos, de todo. Amigo personal también de Demetrio, ¿sí? ¿Cómo no? Buenas noches, amigos. Señora de Demetrio, hija, poetas. Si la poesía se transmitiera o penetrara por la epidermis, hoy sería una buena oportunidad para hacer una clase o recibir un máster en poesía ante tanta y prestigiosa corte de poetas homenajeando a Demetrio Sosa. La poeta que habló en nombre de Perino señaló una cosa muy importante: cómo no aparecen todas estas figuras en las manifestaciones antológicas de la poesía uruguaya. Es lamentable, es así. Pero esta noche, con esta presencia de ustedes, están justamente quebrando una lanza en favor de tantos poetas desconocidos. Yo le he llamado a nuestra tierra la patria del olvido. Y no es que yo sea un resentido, sino lo contrario, porque he visto cómo se olvidan las figuras de nuestro país en la cultura, en la ciencia, en tanta otra cosa, que siendo un país tan pequeño, tanto nos ha dado. Pero nos acordamos que son nuestros en una oportunidad. Cuando Buenos Aires se eleva, ahí pegamos el grito. Nuestro, pero antes no hicimos nada. Demetrio es un tipo muy excepcional, amigo, y como amigo voy a hablar un poquito de él. Y está bien el homenaje que se realiza. Yo agradezco a las organizaciones, a la profesora Callero, que me ha invitado para decir algunas breves palabras. Homenajear a un poeta no es cosa fácil, pues el poeta es una cosa etérea, intocable, mística, extraña, de especial sensibilidad y por ello dotado generalmente de un egocentrismo superior al común de la gente, de espíritu generoso, no obstante aquello, que cabalga en la duda de ser o no ser como Hamlet. Pasa en general con todos los artistas, van desde la cumbre de sus sueños y creencias que alcanzan alturas de montaña y descienden luego a las cimas de la depresión y desaliento. Y todo por no encontrar los reconocimientos públicos y contemporáneos que ellos creen merecer. Demetrio Sosa pertenece a ese mundo extraño, ajeno a todo lo material. No es un bohemio, es otra cosa indistinta, ajena o despegada de todo lo material en su vida. Todo sueño ideal, enamorado de la vida y de las mujeres, propio de todos los poetas, que ven en la mujer todas las etapas, desde madre a novia, esposa, amante, pero siempre la mujer consagrada en el altar del alma, musa inspiradora, dueña de todos los sueños, objeto de todos los elogios e imprescindible a la hora de crear versos.
Demetrio anduvo por el mundo desnudo total de sentido material o económico. Iba arrastrado por su eterna sonrisa. Su figura poco importaba, porque él jamás miraba el camino que sus pies pisaban, solo odiaba el horizonte, el cielo y las estrellas. Al decir del gran intelectual don Daniel Vidal, todo quien escribe, aún sin quererlo, está haciendo su propia autobiografía. Por eso intentaremos brevemente, en el poco tiempo, a través de algunos sonetos, de encontrar la figura del poeta. Tiene la virtud de tantos otros de haber nacido a la vera del G, que es del Sarandí del G, de Regules, de Fernán Silva Valdés, de Osiris, de Igarzábal, del Padre Sosa, de tanto llega a raudales hasta Durano, y allí tantos poetas a los cuales ha homenajeado en su libro el propio Demetrio. Y una vez se nos ocurrió, hablando del río G y de la rara sincronía o sintonización del río y los poetas, decir del G, río silvestre que enseñó a los niños en la frescura de sus aguas claras a pescar y soñar los mediodías mientras las madres con afán lavaban. ¡Qué mágico poder tienen tus aguas! ¡Qué rara savia por tus plantas anda! Que se vuelven poetas los que nacen la tubera o los que llegan sedientos a beber el encanto de tus magias para engendrar poesías en su alma. Y justo Demetrio es de ahí, he nacido en ese magnífico río G, que hace posible que la poesía ande por las venas de los hombres como las aguas por el cauce del río. Y allí dice en uno de sus sonetos, aquel niño que fue con quien sostuve la vivencia cabal con la teoría, enamorado de mi angelería, del lucero, del sol y hasta la nube. Y después, en otro de los sonetos, nos dice: el aire andaba en todas las galaxias, era el comienzo de constelaciones. En la aurora boreal, en mil acciones, bien cerca del Creador con sus audacias. Andaba en la Vía Láctea con sus gracias y al sol se le enfrentó sin dilaciones. En tormentas, en lluvias y ciclones y con apabullantes acrobacias. Visitó las miradas del universo, silbando en el espacio y entre versos ventanales de amor que abre y el que cierra. Y como estaba ya de Dios amigo, se puso el mundo al hombre y fue testigo, trasladó eco y se quedó de viento. Ese amor por el viento es una significativa manera de entenderlo como una persona tremendamente sutil que era capaz de ser llevada por el viento y por el viento de la... Qué lindo, seguimos disfrutando realmente de todo lo que está diciendo acá hoy para el amigo de Demetrio Sosa. Por mi amor.
No sé si tengo un dilema, si quedarme con su obra o con el hombre poeta. Pero ya me he decidido, me quedo con el hombre poeta, porque la obra ustedes la conocen. Ese hombre era un hombre feliz. Nos ayudaba a todos los aprendices de poeta, que entre ellos estaba yo, y aún sigo siendo un aprendiz de poeta. Yo lo compararía con aquel rey que enfermó y los médicos de la corte dijeron a la reina: tiene una enfermedad muy peligrosa. ¿Cuál es?, dijo la reina. No la tiene en su materia, no la tiene en su cuerpo, sino en su parte espiritual, en su mente. ¿Y cuál es la panacea?, dijo la reina. Hay que encontrar un hombre con una camisa feliz y tenerlo. Salieron todos de la corte mandada por la reina a buscar a aquel hombre para sacarle la camisa y traerla a la reina. Dijeron todos: a las 6 de la tarde estaremos allí, en este lugar, para entrar al palacio. Entraron, vinieron todos, pero no había camisa. Muchos dijeron: yo fui por villas, por caminos, por ciudades. Le pregunté a un hombre muy bien vestido: ¿te sientes feliz? Y el hombre dijo: no, quería ser feliz, trabajo 10 horas por día para mantener mi familia. Volvieron y así a la vera del camino había un hombre con su buey andando a la tierra. Y dijo uno: vamos a preguntar a ese señor. No, dijeron, eso es increíble. Si no lo encontramos en las grandes ciudades, en las grandes villas, no lo vamos a encontrar ahí entre los terrones. Tanto insistió el chico que fueron y le dijeron: ¿te sientes feliz? Y el hombre dijo: no, yo no me siento feliz. Y otro le dijo: ¿has visto? ¿Qué te dije yo? Entre terrones, güey, que se va a sentir feliz. Y dijo el hombre: yo no me siento feliz. Bueno, ya has dicho demasiado. No, por tercera vez, no me siento feliz. Pero ahora sí le voy a decir algo: yo soy feliz. ¿Por qué eres feliz?, le preguntaron. Porque aquí planto, recojo mi cosecha y llevo mi pan a diario para mi esposa y mi hijo. Así que no me siento feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y todo se le tiraron encima. Rompieron sus ropas. Pero qué pena, ese hombre no usaba camisa. Al enverse de aquel hombre, Demetrio, no sé si labró la tierra, pero fue un hombre feliz. Entonces yo le digo a su familia que si alguno de aquí del salón tiene un problema espiritual, eso va con ellos, como dicen ahora, que traigan las camisas de Demetrio y repártanlas por allá y van a ver que todos se van a sanar. Buenas noches, en primer término para todos. Un saludo muy especial para la familia del poeta Demetrio Sousa. He tenido el honor de estar compartiendo la utata. Un saludo también para todos los amigas y amigos que hoy nos acompañan en este acto. Realmente es justo de homenajear a Demetrio Sousa, al embajador de la poesía, al poeta, al hermano. De manera que yo, por ejemplo, no me imagino a Demetrio sino vestido de poesía, porque todo es en homenaje al gran amigo. Aparte de eso, que más o menos dice así: de Durazno nació voz elocuente, conmoviendo ciudades, pueblos, montes, cabalgando en crecidos horizontes, se plasmó en el alma de la gente. Siembra el anhelo del corazón poeta, Demetrio Sousa, agigantando el arte, luz y la inspiración en cualquier parte. América lo vio, tierno profeta, iluminando el paso a los hermanos con un fervoroso verso, siempre correcto, amando como todos los humanos. De la vida eslabón sabio y concreto, lucióse versos por altura y llano. Colega, amigo, toma mi soneto.
sé con mi amistad y mi cariño. ¿Cómo decirles? ¿Cómo decirles que yo tuve un sueño tan igual a este afecto por ustedes, que me vi transportado a un mundo bíblico de versos, de plegarias sugerentes, que conocí lo hermoso de lo justo, de la verdad de Dios que es evidente y que estaba debajo de mis sueños en la alegría del primer juguete? Niño solo, destino de hijo único, concebido de mimos y laureles, en un lugar humilde, claro, justo, donde solo el amor y fe sostienen. Hablado del Señor que en su capilla recibió los primeros oropeles, elogio de plausibles panegíricos, porque mi infancia fue un notorio puente que me llevaba a recorrer caminos que Dios iluminaba en sus quehaceres. Con su credo que siempre me ha guiado, amarlo sol como adorarlo nieve. Por ser igualitario en su grandeza y concebir sus dones, luces, bienes, a quien como nosotros en el verso igualamos nostalgias con placeres. Beato devoto de la pleitesía, ser religioso, fiel entre los fieles. ¿Quién más grande que él? ¿Quién más humilde? Nace en pesebre y en la cruz se muere. En esta sucesión de ingratitudes, a donde el hombre rompe con desdenes la mística palabra bendecida y el mundo asume su maldad vigente. Voy a hincar mi rodilla en tus altares, redimir mis pecados evidentes y que hasta el mismo fondo de mi alma su misericordiosa luz me llegue, pues tengo cual dos alas de idealismo tu doctrina de amor que está en mi mente. Quiero hacia ti volar, mito sagrado, loado paradigma que sugiere el perdón con tu santa Eucaristía y que renueve al hombre, que sincere otro ser nuevo, limpio y absoluto, cristalinidad pura, voz, intérprete, para la salvación del ser humano, todos unidos de bondad coherente. Hombres, mujeres, que le llegue al alma.
De las rimas. Demetrio pescador cuya tarea radica en afrontar toda marea y en poder tolerar todos los climas. Conoces mil abismos y mil cimas, conservando en el alma y en la idea celestial y sublime panacea con que te celestizas y sublimas. Demetrio, sin ampliegos que te abrumen, otear sobre la mar tu mano sabe y echar la red en estelar cartumen. Y haciendo de los rumbos fiel resumen, izas 14 velas en tu nave que impulsa el siempre viento de tu numen.